Para mí es un honor poderles dar la bienvenida a esta conmemoración en la sede de la Cámara de Diputados. En nombre de mis compañeros legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores, agradezco la presencia de cada uno de ustedes y su participación. Como es de su conocimiento, en el 2005, la Organización de las Naciones Unidas estableció este día, el 27 de enero, como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Este día fue elegido, toda vez que en esta fecha, en 1945, hace 69 años, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Y el objetivo de esta conmemoración es fundamentalmente recordar y enseñar a las generaciones jóvenes las atrocidades que, en la violencia y en la guerra, el ser humano es capaz de alcanzar. En efecto, es preciso mantener vivo el recuerdo, los extremos y las consecuencias a los que conduce la intolerancia, el racismo, el desprecio a los derechos humanos, la ambición, la soberbia, la indolencia y el odio, entre otras actitudes, y a lo que fueron capaces de llevar. Por ello es importante mantener una constante y permanente condena, sin reservas, a cualquier manifestación de intolerancia y de violencia contra personas o comunidades, violencia o intolerancia que estén basadas en el origen étnico de esas comunidades, en sus creencias ideológicas o políticas o religiosas, o sus preferencias, su nacionalidad o su condición socioeconómica. Muchos fueron los grupos humanos afectados por las terribles irracionalidades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial y en otros conflictos bélicos previos y posteriores a la misma. Pero en el padecer y en el sufrimiento del pueblo judío encontramos el ejemplo que nos recuerda esta necesidad de actuar en todo momento, sin descanso, en contra de la violencia, la discriminación, el rechazo y la violación a los derechos humanos de cualquier persona. Al conmemorar este Día Internacional, nuestra Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene encomendada esta ceremonia anual, reafirma la convicción y el compromiso con el respeto a los derechos fundamentales de todos los individuos. Cerrar el paso a las diversas formas de violencia e intolerancia y promover el respeto a los demás y la solidaridad es la mejor forma de evitar experiencias tan dolorosas, tan terribles como la del Holocausto. La conmemoración de hoy es ocasión también para recordar que en los años recientes México ha vivido también momentos aciagos de una violencia muy dolorosa. Por ello, todas las medidas posibles para promover la paz, recuperar el valor del respeto y la aceptación de nuestros semejantes, detener y castigar las acciones que vulneran a las personas,